bienvenidos a nuestro programa Asociación para el Crecimiento y el Empleo, que cada semana transmitimos a ustedes los miércoles. En esta ocasión, independientemente de que hablemos brevemente también de la presentación de la ACE, pero tenemos a nuestro invitado en este programa, al licenciado Osvaldo Rosas. Él tiene su empresa que se llama Process Value, y consiste fundamentalmente su empresa en la administración del talento humano, la nómina y el entorno laboral. Podemos decir que es una empresa de contratación de recursos humanos en términos generales, como se conoce en el ambiente, ¿o no? Bueno, vamos un poquito más allá. Sí. Nosotros somos una firma de consultoría de negocios. Perfecto. Especializados o enfocados en la administración y la gestión de talento y capital humano. Sí. Ah, muy bien. Entonces, bueno, aquí envuelve el concepto de la administración del talento humano para provecho de las empresas. El hecho, en un momento dado, de que invitemos nosotros a personas que dirigen empresas, específicamente en este caso de la asociación, es fortalecernos. Es decir, en estos momentos que estamos viviendo la situación con Trump, nuestra dificultad histórica es que realmente no producimos los suficientes insumos dentro del país que fortalezcan nuestro crecimiento. Dependemos mucho del sector externo, de las importaciones y de las exportaciones. Y esta situación que vivimos actualmente es por una insuficiencia de fuerza en el mercado interno. Algunos hablan de que, bueno, y es cierto, que el hecho en un momento dado que ahora no se aumentan los salarios como se hacían antes, frena el crecimiento. Sí es cierto. Pero lo cierto también es que el aumentar indiscriminadamente los salarios, esto provoca inflación y llegamos a un caso realmente que no es productivo para el país. Entonces hay que fortalecer de alguna forma las empresas que estamos dentro del mercado interno en un proceso sostenido, generando empleos y crecimiento. Y además, buscar el apoyo financiero para que los proyectos no sean interrumpidos. Ese es el fundamento de la Asociación del Crecimiento y el Empleo, con el cual atraemos a nuestros invitados para poder desarrollar este tema. Y entonces, ya iniciado el proceso, pues realmente le preguntaríamos a nuestro invitado la situación de que habláramos un poquito del talento humano. ¿Qué es lo que envuelve este concepto dentro de la empresa, pues, que diriges, ¿no? Claro. Bueno, para nosotros es muy importante el capital humano dentro de las organizaciones. Creo que todos los negocios hoy no pueden prescindir. Así es. De la persona, de su talento, los robots, del capital. No alcanzan. Independientemente de lo que puedas tener en tu perfil de negocio, sí. Siendo industrial, de servicios. Estamos hablando de una empresa en general, de servicios. Pues puedes hacer uso de robots, puedes usar no sé, infinidad de tecnología. Pero sin duda hoy, para que puedas llegar a tu cliente, necesitas personalizar el servicio. Claro. ¿Sí? Necesitas gente. Claro. Necesitas talento, necesitas gente preparada. Y detrás de eso necesitas todo una serie de servicios que apoyen tu operación. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, del talento humano, y relacionado con Process Value, la cuestión es, por ejemplo, ¿tienes alguna especialidad, es decir, en contratación obreros, en contratación trabajadores, en contratación de oficinistas? Mira, nosotros hemos logrado experiencia en varios giros. Sí. Tenemos casos de éxito con empresas de comunicaciones, con empresas de logística, con empresas de seguridad especializada. Ah, ya. Sí. Tenemos clientes de aviación, de servicios de aviación. Como Aeromosas. Así es. Y cuando dijiste de técnicos especializados en mecánica de aviación, por ejemplo. ¿Y es una búsqueda de estas personas o envuelve también cierta capacitación? Bueno, por ejemplo, este giro es increíble porque hoy en México podemos presumir que tenemos una industria de servicios de aviación que en muchos años no ha generado accidentes de aviación. Entonces, imagínate lo importante que, que es trabajar con esta industria en México. Sí, son empresas de clase mundial.
Y entonces consigues también técnicos. Por ejemplo, ahorita en este caso, a este tipo de clientes, lo que ofrecemos son servicios de maquila de nómina, hacemos auditoría de procesos, identificamos todas las oportunidades que tienen en la gestión de recursos humanos y los ayudamos a mejorar. Ya. ¿Sí? Uh-huh. En la gestión integral de capital humano, en el correcto cumplimiento. Hoy hablar de gestión de capital humano es hablar de lealtad, ¿no? Claro, es hablar, también. Hay que hacer una conciliación de intereses entre la gente que necesita trabajar, tiene experiencia y el perfil de la empresa, el servicio así que ofrece. Es. Entonces hay que empatar experiencia, compromiso, lealtad, claro, seguridad, claro, proyectos de largo plazo, el crecimiento integral del negocio. Sí. Entonces, ahí se generan bastantes oportunidades. Uno de nuestros socios que está en la cuestión de gestión de calidad, que es Ernesto Bechtol, de QS México, él es el responsable de la generación, en un momento dado, de la cuestión de responsabilidad social, de la norma, y envuelve el concepto de que hay que ser responsables también, en un momento dado, del entorno del trabajador. Es decir, pero también pide en contrapartida que no se estén echando los tacos de suadero a la hora entre las 10 y las 11 y ya hay una irresponsabilidad, por ejemplo, del trabajador en el cumplimiento de su horario, etcétera, ¿no? Claro. Pero también la empresa tiene un compromiso hacia el trabajador de envolverlo en un entorno de seguridad, digamos, con la familia, en su relación, en la seguridad en la calle, que no salgan ni lo asalten y ese tipo de cosas que se involucra también la empresa, y podríamos decir, en el caso que tú estabas hablando de lealtad, ¿no? Realmente se tiene que cubrir en este aspecto nominalmente, en cash, para que esto, la empresa también obtenga un beneficio, ¿no? Claro, hoy la gente no busca solo una buena remuneración. Hoy hay que hablar de valores agregados, ¿no? Ajá, sí. Diferenciadores, o sea, ¿qué me va a permitir tener una relación de largo plazo contigo como empresario, como claro, empresa, como proyecto? Así es. Entonces, en ese sentido, el proyecto se tiene que hacer rico en muchas, en muchas vertientes. Salario, sí. Sin duda, buen ambiente de trabajo, la cultura de la empresa es importante, claro, los planes y servicios de compensación es importante. No es lo mismo para cada giro, o sea, no le puedes ofrecer a la gente lo mismo. Y la gente que trabaja en una compañía, en una zona industrial, ¿sí? Seguramente lo que está buscando es comodidad, facilidad de transporte para que lo puedas llevar. Entonces el transporte no es tanto que sea una prestación, es una necesidad compartida. Sí, en esta y tiene que ver con la seguridad. Claro. Entonces es importante planear ese servicio que le vas a ofrecer a tu colaborador. Claro. Un servicio a largo plazo, que involucra además de toda la seguridad. O sea, que tu gente tenga en la mente que va a ir a trabajar en un ambiente seguro, tanto en el camino como dentro de las instalaciones de la empresa. Claro. Entonces tú te encargas de alguna forma en que esos intereses se conjuguen totalmente, de alguna forma, claro, en una estrategia de remuneración, claro, digamos, y que tanto la empresa tenga un beneficio en ese aspecto como el trabajador le resulte atractivo, claro, trabajar hay que ahí pensar en inicio del perfil que requieres. Sí. La gente que tiene ese perfil, ¿dónde buscarla? Claro. Si no la tienes, son puestos nuevos, hay poca experiencia en el país o en la zona, o sea, hay que empezar a crear un proyecto de largo plazo. Claro. Y no es fácil la contratación, entonces ya tienes que buscar una persona que perdure en la chama, sino que al rato está cambiando y realmente resulta costoso para las empresas, ¿no? Sí, desde que tú planeas contratar gente, tienes que pensar en la capacidad de la gente, en los intereses que tiene la gente. Más allá que si es la edad o el sexo, creo que eso hoy eso no es tan importante. Hoy lo importante es cómo empatas, claro, el carácter, la experiencia, la intención de largo plazo. Sí, 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 así ¿por es. Qué? Porque eso te lleva más allá de una relación de trabajo. Claro. Aquí en este caso estamos hablando de empresas grandes que contratan este servicio, ¿no? Tú podrías decirnos, por ejemplo, la diferencia que ocurre en términos de salario, en términos del personal que buscas para este tipo de empresas y lo que ocurre realmente en la calle. Vamos a darnos una vuelta aquí por la delegación Cuauhtémoc,
todos los negocios que hay alrededor y las personas que tienen ahí. Realmente el perfil es muy diferente. Realmente esa persona no te contrata a ti. A quien te contrata a ti realmente es la empresa grande que tiene una solidez económica y que tiene una visión de futuro y que realmente necesita garantizar sus recursos humanos y tiene proyectos y compromisos serios que no los puede, que pueden ser interrumpidos por la falta de personal, ¿no? O sea, es... Hoy nuestros clientes tienen el perfil de empresas grandes, pero considero que no debemos delimitar, al contrario, creo que parte de la intención es acercarnos a esas empresas pequeñas que tienen esa necesidad. Primero, concientizarlos, porque hoy el empresario pequeño tiene varios tabús, tiene varias restricciones económicas, de conocimiento de mercado, de la parte impositiva, ¿no? La parte fiscal, que hoy es todo un tema, y lo que incluso los podemos asistir para que puedan generar prácticas de empresa grande, sin que tengan que invertir mucho. ¿Sí? Nuestra asesoría va desde encontrar su perfil de empresario, así es, ayudarles con la gente que deben de tener, con su filosofía corporativa, con sus planes de carrera. Claro. Le administramos su nómina, los ayudamos en los procesos de desarrollo humano, de capital humano. Nos volvemos un operador estratégico de la gestión de capital humano dentro de su empresa. Muchos empresarios pequeños piensan que eso es caro. Operador estratégico. Operador estratégico en la empresa que dijiste, ¿lo podrías ampliar un poquito? Sí. Yo soy alguien convencido, una persona totalmente convencida de que si tú te dedicas a vender zapatos, dedícate a vender zapatos. Claro. Déjame ser tu operador de capital humano para que tú te dediques a la parte medular de tu negocio. Claro. Dicen porque que, esa es tu experiencia seguramente. ¿No? Dicen que director que no vende, la empresa no vende. Entonces, ser tu operador estratégico en capital humano es conseguirte a la gente que necesitas, desarrollar a la gente que tienes, pagarle bien, conservar a la gente que tienes, para que crezca tu negocio. Entonces, no solo se ubica la cuestión de la empresa en un aspecto de que contrato, te trae cualquier personal que va a chambear y ahí nos vimos. ¿Qué más quieres? ¿No? O sea, ¿quieres que te traiga otro? Sí, claro, esos son servicios muy básicos, ¿no? Ah, eso es la diferencia, ¿no? Sí, no. O sea, en nuestros casos de éxito es, entendemos muy bien la necesidad del cliente. Afortunadamente tenemos experiencia participado en varios giros de negocio, de servicios industriales, logísticos, de venta directa, de aviación, de publicidad exterior, parques de diversiones. Órale. Entonces, conocemos las necesidades de empresas que tienen una operación basada en una plantilla masiva para atender a público. Así en es. General. O gente especializada en servicios muy, muy, muy específicos, ¿sí? Como lo es el negocio inmobiliario, por ejemplo. ¿Sí? Necesitan perfiles muy específicos. Ya tenemos también socios inmobiliarios. ¿Sí? Vamos a tener el próximo programa con ellos. Entonces, pues sí, en esa diversidad de perfiles necesitas herramientas de atracción de talento diferentes. Claro. Que esas las posees tú como empresa. Hay que adecuar, hay que analizar. Sí, salir y poner un anuncio en el periódico, porque hasta en eso te... Bueno, ya el periódico ya no es la herramienta. Sí, hoy sigues teniendo, ¿no? Sí. Tienes medios a través de internet, tienes, pues sigues utilizando el teléfono, utiliza la búsqueda de campo, el headhunting, pues los anuncios por periódico, que pues todavía llegas a ver varias publicaciones. ¿Qué tanto eso realmente es...? ¿Qué porcentaje? Antes era, digamos, casi el 90% de las historias personal. El periódico, por ejemplo, te sigue sirviendo para las empresas que necesitan hacer contrataciones masivas, seguridad, los cines, las empresas de limpieza. Sí, cuando necesitas también gente por temporada, el periódico sigue siendo una herramienta bastante útil. Sí, creo que no ha perdido hoy su eficiencia. Tienes más elementos, los mismos centros de trabajo se convierten en centros de atracción de talento. Perfecto. Entonces,
Hay herramientas que uh-huh. siguen siendo utilizadas, sí. que son vigentes, vamos uh-huh. a llamarlo así, uh-huh. y ya hay otras herramientas que te ayudan en el reclutamiento masivo o específico. Ok. Y estabas abordando un tema también importante de los empresarios pequeños, micro y pequeños, o sea, aquellos que realmente no tienen un sistema. ¿Les es productivo, por ejemplo, contratarte? Sin duda, sin duda, uh-huh. sin duda. Volvemos al concepto, ¿no? Generamos valor, somos uh-huh. tu socio estratégico de negocio. Sí. ¿Cómo vamos a generar valor? Uh-huh. Desde el momento que somos acertados y asertivos sí. en el perfil que necesitas uh-huh. para que puedas ejecutar tu operación debidamente, nos estamos volviendo tu socio estratégico porque vamos conociendo las entrañas de tu operación. Uh-huh. Es algo que de repente es muy celoso para muchos empresarios. Pero nuestros mismos casos de éxito les pueden garantizar. Dines, vamos a un cortecito, continuamos en un momento dado con el programa. Muchas gracias. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv, ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit. Científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Thank you.
señores, aquí estábamos platicando con el licenciado Osvaldo Rosas de Process Value. Value tiene que salirme mejor la pronunciación. Value. Value, ah, ok. Perfecto. Y entonces estamos hablando de la importancia de que sus servicios también tienen una utilidad y un provecho realmente para el empresario micro y pequeño. Entonces, en ese sentido, interrumpimos nuestro programa y bueno, con lo que continuamos. Sí, sí, el empresario hoy tiene, decíamos que varios tabús, ¿no? Varias aristas, sí, en las que tiene que pensar, a las que se resiste inclusive, pero sin duda, normalmente son emprendedores que tienen experiencia en cierto negocio, en cierta actividad, uh-huh. Empiezan su negocio y bueno, pues van a tener varias carencias, ¿no? En materia fiscal, en materia aduanera, si tienen que importar, no lo sé. Seguramente son varias aristas en las que tienen, pero hoy creo que ese emprendedor tiene que dedicarse a su negocio. Sí. A la esencia de su negocio. Así es. Y lo mejor es que pueda contar con servicios estratégicos de consultoría, de asesoría, de gestión de operación administrativa. Seguramente en lo que no tiene experiencia. Sí, lo que ocurre es que en los negocios estos empresarios nacieron solos. Sí, claro. ¿Verdad? O sea, una actividad, o sea, un mecánico que empieza ahí en un taller y después agarra la onda y pone su propio taller. Y así hay muchos casos que ellos son los que empiezan. Entonces ya no pueden controlar el negocio, seguir trabajando, contratan un ayudante y van creciendo. Y la cuestión administrativa ni pensar en verla. Claro. Y cuando se involucra ya en esas situaciones de contratar personal, inclusive hasta contratar al mecánico, es por referencias y demás, ¿no? Entonces esos puntos que te enseñaron ahorita, pues tú los amplías. Pero crece un poquito y ya necesita alguien que le atienda el teléfono, que le lleve sus papeles, o tal vez se involucra con un contador, etcétera, ¿no? Y ya quiere contratar un auxiliar y pues ahí se la lleva buscando tiempo y no saca el animal ese de la barranca, ¿no? Claro. Para usar la palabra. Y contrata una vez, no le resulta, otra vez no le resulta, y todo el año se la ve experimentando con persona que no le funciona y que realmente tampoco crece. Sí, claro. Esos son problemas muy básicos y muy recurrentes. Sí. Y que tienen que ver con el diseño del perfil, la descripción del puesto. Claro. Sí. Y dentro de ese perfil, definir competencias. Entonces, situaciones a las que se va a enfrentar ese microempresario, en las que por supuesto no tiene experiencia. Y no tendría por qué tenerla. Pues no. Y tiene que dedicarse a su negocio. Pues sí. Sí. A seguir creciendo talleres. Ajá. Y pues obviamente para crecer los talleres necesita gente, necesita talento, claro, necesita experiencia, necesita cubrir con varias obligaciones en materia laboral, fiscal, impuestos locales, situaciones locales, ante varias leyes, ¿no? Claro. Pero para eso, pues se definen los perfiles de la gente que necesita que le ayude a operar su negocio. Así es. Puede decidirlo a través de gente propia o que las consultorías, las empresas especializadas en servicios administrativos, fiscales, contables, de recursos humanos, le ayuden. Fíjate, ¿no? Aquí también me está saliendo una cuestión. Pero entonces él, como necesita elevar su nivel de, no sé si es la palabra ahora, de competencia donde está trabajando, ¿verdad? También necesita capacitación. Claro. O sea, ya el cuate no es que cambia un motor o cambia unas piezas y demás y ya está metido bajo el coche y demás, sino que ya puede decirle a otro que lo haga para él buscar también una actividad y perfeccionarse en esa actividad o ser más amplio. Ahora voy a ponerle a cambiar llantas, por ejemplo, ¿no? Y entonces pero lo que va necesitando es más capacitación para poder avanzar. ¿Esa indicación la consigue a través de ustedes? Sí, nosotros podemos ayudarle a desarrollar sus planes de capacitación. Tener más visión de crecimiento, por ejemplo, para él. Sí, seguramente él va a identificar todos los procesos y subprocesos necesarios para gestionar su negocio y dar servicio a sus clientes. Le ayudamos a integrar sus procesos de capacitación, a desarrollar mecanismos de capacitación, certificación, que dentro de sus procesos pueda trascender hacia la certificación. Claro. ¿Sí?
¿sí? Claro. Que tenga gerente certificada, sí, en X o Y proceso. Eso es, por ejemplo, un avance para él, en su calidad. Y sin duda, eso lo va a ayudar a tener diferenciadores importantes con el otro que está, claro, ahí enfrente. Claro. Sí, y no solo enseñarse de eso, sino la imagen del negocio, por ejemplo, que también cuenta mucho, ¿no? Por ejemplo, claro, eso puede trascender hacia normas ISO o normas muy específicas del giro en donde esté participando, ¿no? Comercial, claro, técnico, etc., etc. Ok, aquí la cuestión es, por ejemplo, eso es que estás diciendo muy importante, y que lo importante es que esto un momento dado lo conozca también el auditorio, es decir, no, y ocurre que hay negocios que toda la vida han seguido igual, ¿no? Hasta que llega alguien y les quita el local y se tienen que cambiar, o claro, por ejemplo, así si no llegan a comprar la casa donde viven, ¿no? Pero siguen en el mismo estado y no crecen. Entonces, la asesoría en un momento dado, pues es también la asesoría para él, para el negocio, que en un momento dado se mejore la capacitación que él tiene, amplíe sus giros y se desarrolle. Y no que en un momento dado, pues resulta que pues no crecemos. Totalmente. Entonces, de acuerdo. Y no solo en el caso que estamos hablando de un taller mecánico, en todo, en una miscelánea, ¿no? Una papelería, etcétera. Como, digo, aquí diciendo... Una cadena de cafeterías, ¿no? Por ejemplo, okay, exacto, ¿no? O sea, sí, ¿no? Donde necesitas mucha caso gente. De los gente con actitud de servicio. Biscuits de Obregón, ¿no? Claro. Por ejemplo, digo, eso era para hablar bien, porque también podría hablar de... Yo hablaría, por ejemplo, las papelerías que no abren los sábados, a las 2 de la tarde ya no consigues por ahí en tu colonia donde comprar algo para el chavo que necesita algo en la escuela, y que llega una empresa de... el exterior ya abre sábados, domingos, cierra a las 10 de la noche, y un surtido extenso y ¡pum! Truena, ¿no? Claro, dentro de eso es muy importante el perfil del emprendedor, ¿no? Claro. Un emprendedor siempre va a buscar ir más allá, siempre buscar oportunidades de mercado en donde participar, atraparlas. Así es. Es un cazador de oportunidades. Claro. Entonces esa persona va a estar siempre dedicada a su negocio. Bien. Mientras los demás no hacen, pues él va a estar trabajando. Okay. Entonces va a necesitar gente que le ayude, y es donde podemos ayudarle totalmente a tener al talento, claro, humano que le ayude al crecimiento de su negocio. Le administramos su nómina, ¿no? Que se desligue de todas esas situaciones, sí, contables, administrativas, fiscales. Entonces, entonces aquí la cuestión es que realmente en el concepto general, y hablando particularmente del mío, que yo veo un negocio pequeño que nunca crece, y que ni idea pensaría yo que tuviera que ocupar a una persona como tú, ¿no? O sea, entonces, esta es una oportunidad, pues, que está ahí, lista. Como también están listos muchos aspectos que realmente estamos nosotros en el subdesarrollo con los micro y pequeños empresarios, para llamarles de alguna forma, o atrasados, así de plano, de que tampoco tienen un contador, de que tampoco están en el Registro Federal de Causantes, y ese es un círculo vicioso de toda la vida que lo conozco yo desde que empecé a trabajar a los 14 años, una cosa de ese tipo. Entonces, realmente la cuestión es que se tiene que empezar en algo para progresar y mejorar. Y hay que considerar el aspecto de recursos humanos, hablando de los microempresarios, que sin saberlo y que se ha manejado toda... Porque esa es la defensa, así me he manejado toda la vida, pues así vas a quedar toda, claro, la vida, ¿verdad? Y perdemos oportunidades. No crecemos realmente. México tiene una crisis realmente estructural de muchos años, y las condiciones pues no nos permiten un avance. Y además favorecernos con financiamiento. Bueno, entonces, pero continuando aquí con la cuestión de recursos humanos, y que precisamos que sí hay mercado en esta situación de recursos humanos en la micro y pequeña empresa. Acostumbrados estamos, pero realmente es un mercado bastante amplio, la empresa grande que está manejando pues ya 100 trabajadores, aunque la pequeña se dice que es hasta 200 trabajadores en una de sus clasificaciones, pero estamos hablando de 200 trabajadores, etcétera, que es la mediana, y realmente la grande, pues, que es la pequeña, hasta 200 trabajadores. Y luego la mediana, pues ya tiene te da un salto importante, y la grande, pues son las que te conocemos, las automotrices, las Bimbo, cementeras, etcétera, que indiscutiblemente tienen su departamento de recursos humanos, ¿no? Y entonces, aquí la cuestión,
Pues es que la no solo también radica, es como un resumen de lo que hemos estado platicando, la situación de la atracción de recursos humanos en la estrategia, en el hecho en un momento dado de aprovechar el talento humano, las direcciones específicas, la certificación de las empresas para efectos de que todo sea dentro de un ambiente productivo y pueda llevar al crecimiento primero, pues de la empresa, en un ambiente de lealtad que hablábamos y que realmente todos esos conceptos pues se obtienen realmente a través de un experto como lo que es tu empresa, ¿no? Pero sin embargo también hay otras cosas que sería, por ejemplo, la importancia también de las plazas y otros factores que benefician a los trabajadores, ¿no? O sea, ¿qué plazas, por ejemplo, podrías tú cubrir en la relación de este tipo de actividades? O sea, ¿necesitas estar en una ciudad o cómo es? Bueno, nosotros tenemos actualmente participación solo en la zona metropolitana del Distrito Federal. Uh-huh. Bueno, en la Ciudad de México. Y el Estado de México, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, prestamos servicios para algunos clientes en Puebla, Tlaxcala. Uh-huh. Michoacán. Bueno, pero con eso es bastante amplio. Entonces, no nos hemos limitado en esa parte, hemos sido bastante flexibles, nos hemos adaptado a sus necesidades, nos hemos adelantado inclusive a algunas necesidades de ellos. Uh-huh. Y es esa parte en la que nos volvemos estratégicos, porque cada vez que tienen que tomar una decisión que involucre gente, que yo creo que casi todo involucra gente, así es, estamos presentes con ellos. Correcto. Oye, y aquí la cuestión, por ejemplo, hablando de las empresas grandes, el caso de que diríamos, podríamos nosotros, bueno, ¿qué grado de competencia tienes tú con algunas otras empresas internacionales? Es decir, ¿a qué nivel se encuentra la explotación de tu giro en relación, digamos, a otra empresa que hace lo mismo que tú en los Estados Unidos? O sea, ¿podrían ser competencia unos de otros? ¿Estás al nivel, por ejemplo, de competir con ellos? ¿Hay una diferencia? Pues mira, yo creo que en México la legislación te lleva a hacer cosas diferentes en el país. Ajá, y sí. Considero que firmas internacionales, consultorías internacionales, siempre van a necesitar apoyo de o alianzas, ¿no? Yo creo que más allá de apoyos, tener alianzas. Ah, ya. Con empresas como Process Value. Claro, de hecho, hoy las tenemos. Ah, perfecto. Hoy somos un aliado estratégico de una consultoría de negocios holandesa. Esa sí está prohibido decirlo. Sí. Es todos los demás, ¿no? Entonces, okay. Pero ven en nosotros la experiencia para poder llevar a las empresas a un nivel de cumplimiento, por ejemplo, laboral y fiscal. Claro. Así es. Básico, o sea, yo creo que debe ser básico, porque hoy ha habido una efervescencia en materia laboral y fiscal desde hace 4 años. Sí, sí. Entonces, sí. Pareciera ser que ya tiene tiempo, pero la recurrencia de casos no es la misma. Entonces, conforme vas trabajando con tus clientes, te vas enfrentando a situaciones diferentes. Claro, cada caso tiene su particular. En las juntas locales de conciliación y arbitraje, en la Secretaría del Trabajo. En el Seguro Social. Por ejemplo, ahorita cuando estábamos hablando de los micros, me vino la idea, para que le entren estos cuates, con la complicación del Seguro Social en estos momentos también es un reno, ¿no? Claro, claro. Soy la autoridad necesita recaudación para poder sostener los servicios que ofrece a la comunidad. ¿No? Entonces, la tarea de fiscalización no es algo fácil. Así es. No es fácil para la misma autoridad Sí. Y se vuelve complicada para el empresario. Ahí sí no importa el tamaño. Sí. Las empresas grandes tienen resueltos los problemas, claro. Pero las medianas y las que van hacia el crecimiento se enfrentan a los problemas pequeños, más graves, sí. A los casos más complicados. Uh-huh. Entonces ahí la consultoría, la asesoría se vuelven tareas importantísimas. O sea, en el caso entonces de que tú estás... tienes algunos convenios con empresas extranjeras para poder establecer programas en México. Para la empresa extranjera es indispensable, pues, una alianza con... Claro, eso nos ha permitido, por ejemplo, ya tenemos un cliente hindú,
tenemos un cliente americano. Excelente. Sí, y giros que de repente en México se vuelven pues una zona de alta competencia. Sí. Entonces, esa es una cuestión muy importante realmente, que les da oportunidades a ustedes, ¿no? Y estamos hablando de las empresas grandes. Ahorita, después de este corte que vamos a tener, pues vamos a hablar específicamente pues de las dificultades un poquito más precisas para el crecimiento en México de la empresa pequeña. Desde luego, y claro que redondearemos también el asunto un momento dado con las empresas grandes, porque las empresas grandes, pues querámoslo o no, tenemos que estar ligados a ellos para el crecer, para crecer, porque realmente, perdonando la versión, la empresa pequeña y la micro pequeña empresa se encuentra estancada. Entonces yo creo que tal vez deberíamos de hacer una propuesta para su crecimiento. Y nos vamos al corte. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv, ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit. Científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
nos quedamos hace unos momentos en la importancia que tiene también el microempresario en la contratación de recursos humanos, que obviamente, pues como se desconocen todos los aspectos que hablábamos de la microempresa mexicana, un perfecto desconocimiento no solo en este ambiente y del provecho que se le puede sacar a la contratación de un experto. Entonces vamos a continuar con este tema y lo abordamos ahora. Yo no me lo esperaba honestamente que, y además no me lo esperaba a pesar de que lo vivo personalmente en mi negocio, para llegar a contratar una persona adecuada a lo que necesito para promocionar a los negocios que ahora con esta experiencia que estamos llevando para que nos unamos y desarrollar un plan de mercadotecnia integral para todos que nos produzca mayores beneficios, así como dice él, entonces que el empresario se dedique a vender y bueno, con nosotros acercarles a los clientes, ¿no? Con un programa de mercadotecnia especializada. Y entonces poderlo integrar ha sido tan difícil que me llevó a la situación de fijar como piloto de nuestro plan de mercadotecnia este programa de televisión y a los que hemos estado invitando. Pero bueno, continuamos en ese sentido, pues con lo que estábamos platicando de recursos humanos. Y estamos hablando de la importancia del microempresario y su contratación, y como dije ya, no solo estos servicios, sino también de muchos que se le ha llevado solo el empresario mexicano. Muy bien, pues estamos en esa situación. No puede darse mucho el salto de ser microempresario a empresa pequeña y a empresa grande. Parece que hay un estatismo ahí en esa situación y básicamente, digamos, en los últimos 30 años no hemos visto realmente un salto, no sé si usted esté de acuerdo, tecnológico en la administración y la capacitación de nuestros negocios. Hablar de las mejores prácticas en materia de administración y gestión de talento humano es una tarea complicada. Uh-huh. Una tarea complicada que parece ser que es algo elitista, en donde solo las empresas grandes tienen la oportunidad de aprovechar esa expertise global, sí, claro, que existe para desarrollar, para atraer y desarrollar talento. Y las mejores prácticas en materia de recursos humanos, capital humano, administración de gente. Uh-huh. ¿Sí? Así es. Pareciera ser que es una tarea exclusiva, pero en México sin duda hay experiencia. Hay experiencia porque tenemos grandes mercados, tenemos grandes empresas, somos pilares, somos ejemplo de por ejemplo, en la industria de la panificación, ¿no? A ver. Tenemos grandes empresarios, hay una industria tremenda, entonces hay mucha experiencia. Ajá. Y la panificación, por ejemplo, involucra conocimiento técnico, pero también la distribución, porque llevas el producto. Estamos hablando de panadería, ¿no? Así es. Ajá. Pero ya de empresas grandes. Uh-huh. Entonces, imagínate el nivel de experiencia que tiene México en ese segmento. O sea, le está aportando al mundo. Ah, ya. Le aporta al mundo, sin duda. Pero también vierte. Sí, vierte experiencia en el mercado. O sea, la logística, la producción, mejores prácticas de manufactura. Uh-huh. Entonces, se va desarrollando gente especializada. Ajá. Esa gente en México, pues, es punto de lanza para el mundo. Sí. En esa industria, ¿no? Uh-huh. Ingeniería de alimentos, calidad. Uh-huh. Pero también tenemos mucha competencia, sin, ¿no? Sin duda. Alimentos, yo creo que sin también duda, tenemos la industria. Bueno, además tenemos una gran oportunidad, pues, podría decirse, desde el punto de vista que tú me estás comentando ahorita. Creo que México se ha desarrollado experiencia, pero también llegan a México industrias, servicios nuevos en donde no hay mucha experiencia. Entonces, las grandes marcas, las marcas globales se traen a su gente, empiezan a hacer desarrollos internos, se empieza a permear a la gente que se está desarrollando en México. Entonces, empiezas a generar expertise, experiencia. Uh-huh. Entonces, la empresa mexicana panificadora es importante. Sin duda es un ejemplo. Okay. Un ejemplo de cómo se desarrolla talento en México y cómo te lo llevas a otros países. Muy bien. Sin duda, México es punta de lanza en esa parte. Y otros casos, por ejemplo, en la propia industria de alimentos, ¿conoces otro caso? Yo aquí tengo una idea, por ejemplo, el cornflakes, ¿no? Es decir, veo en los stands a veces cómo el maizoro compite menos con el cornflakes, por ejemplo.
porque tienen una caja que luego ves que hay unos centavos de diferencia, pero pues la sociedad por 10 centavos, 20 centavos que ven el mismo anaquel, un cornflakes contra un maizoro y su contenido, pues se lleva el cornflakes, ¿no? Y yo creo que hay muchos casos también en ese sentido. Bueno, aquí ya no hablamos de la cuestión de competencia, pero sí podríamos hablar más específicamente, es decir, de todo lo que envuelve para llegar a esos precios, ¿no? Claro, porque ¿cuál es la necesidad, ¿no? Uh-huh. Expertos en marketing. ¿Cómo generas expertos en marketing? No, pues ellos tienen una gran experiencia y un apoyo también. Sin duda, las y además marcas globales la tienen toda la experiencia y son las que permean esa experiencia en la gente en así México. Así es, sí, sin duda. Uh-huh. Aquí, bueno, pues seguramente hay que identificar las necesidades de los de las empresas que tengan, pues valen la redundancia, necesidad de contratar talento humano específico en marketing. Sí, pues hay que hacer tareas de headhunting muy específicas, definir perfiles, alcances, hay que alinear todo esa gente, esa búsqueda al macro proyecto, la expansión de esa empresa. Así es. Entonces no estaría fácil. No, y además la empresa mexicana, pero ahí tiene obstáculos obstáculos para crecer. Claro. Por ejemplo, siguiendo hablando, no conozco el caso para profundidad, sino nada más lo veo y me doy cuenta en el anaquel, ¿sí? Pero entonces a lo mejor a Maizoro, o si todavía, no sé si sea empresa mexicana, pues no tiene capital para competir con esto. Sí está en el mercado y con ese subsiste, pero pues no tiene todo el apoyo. Sí, sin duda hoy el empresario mexicano, sea pequeño, mediano, grande, pues va a enfrentarse a varias situaciones. Una de ellas es la financiera. Claro, no, sí. Yo creo que todos. Porque hoy con tanta, pues el dólar. Sí, no, además hay un caso que me platicaron, bueno, que me dieron la información recientemente y que me ha impactado, el hecho de que el crédito otorgado por la banca comercial al sector privado en México es el 27% del PIB, por ejemplo. Eso es lo que se presta. Y en Estados Unidos se presta el 180% de su PIB, cosa que necesito confirmar, pero que es bastante. Y hay países que dan hasta el 200% de crédito. Claro. Y lo mantienen y lo sostienen. Mira, hoy uno. Bueno, pero no vamos a irnos en la cuestión financiera. Hoy una de las necesidades que se enfrenta a todo tipo de empresas es, sin duda, el flujo efectivo. No, ¿cuánto dispones para crecer? Tenemos una liquidez castigada realmente. Pero sin duda, algo que se hace necesario, que no invierte en su gente, no está invirtiendo en su negocio. No, y es muy importante. Hoy hay que invertir en la gente para que los negocios, yo creo que esa es una de las cosas, se fortalezcan. Así es. Técnicamente. Sí. Financieramente. Y mercado donde esté, pues tengan a la gente correcta para que puedan operar de forma competitiva. Eso es una necesidad. Sí, sin duda, de todo empresario, todo giro. A ver, ahí te va una cuestión que nos ha resultado en las cuestiones macros de la Asociación para el Crecimiento y el Empleo. No podemos hacer crecer la demanda interna aumentando los salarios. Y yo diría que una forma de aumentarla es aumentar la participación de los trabajadores en la empresa. Quiero decir, que sea progresiva la cuestión de darles una participación de las utilidades a los trabajadores en función a su antigüedad. Y no pensar de alguna forma en incrementar los salarios indiscriminadamente, porque desde mi punto de vista son inflacionarios. Entonces la opción para el crecer es decir, si tú ya tienes 3 años aquí, tu participación de utilidades al año, si era un 5, ahora va un 7. De tal forma que cuando esa persona tenga 50 años, tenga una participación importante de las utilidades en la empresa, que lo permita pues salirse y tener una jubilación, etcétera, una pensión, pues bien, ¿no? No que a veces pues pasan años y no pasa nada. No sé cómo la ves tú esa cuestión. Bueno, mira, muchas de las empresas solo se limitan al cumplimiento en materia de seguridad social, ¿no? Entonces, ilegal a lo que está. Sí, entonces creo que esa parte todavía es hasta una oportunidad en México, ¿no? Muchos empresarios no pagan seguro social. Ah, yeah. Pero quienes entran al mecanismo de cumplimiento laboral, fiscal, en seguridad social, bueno, pues le va a poder brindar pues varias oportunidades futuras a sus trabajadores. Sí. Pero más allá de eso, algo importante es que puedan visualizar el futuro
la lealtad, el crecimiento de la gente y de su negocio. Entonces, uh-huh. el establecer, el desarrollar, analizar planes uh-huh. estratégicos de compensación a largo plazo es importantísimo. En eso bueno, nos podemos ayudar, mira, sin duda también. Yo te voy a hacer la última pregunta y aquí ya para que te extiendas tú todo lo que sea posible. Pero yo veo una diferencia muy importante en una empresa transnacional que contrata a un trabajador o un obrero al que no es transnacional. Y obviamente es, por ejemplo, la automotriz. Un obrero de la automotriz yo creo que está en muchas mejores condiciones que un trabajador, ya no digamos del campo, ¿no? De una tienda de abarrotes, de una cuestión de servicios, etc. No sé cómo la ves tú esa situación o esos aspectos. Bueno, la industria automotriz es una de las industrias más grandes y fuertes del mundo. Involucran las mejores prácticas en todos los sentidos, ¿no? Uh-huh. Y tienen presencia en todo el mundo, o sea, uh-huh. o sea, ya no hablamos de marcas. Uh-huh. Entonces, hablar de calidad, uh-huh. hablar de formación, sí, es una competencia importante. Hablar de financiamiento, uh-huh. hablar de rangos de utilidad, pues es hablar de la industria automotriz, sin duda. Las sí. mejores prácticas, la mejor formación de gente. Entonces sí, es abismal la diferencia que existe, ¿no? entre uh-huh. ese tipo de industria uh-huh. y pues un microempresario, un micronegocio claro. en México. Así es. Sí, sí, entonces querer hacer lo mismo, bueno, pues pareciera ser imposible, pero sí, creo que es muy importante identificar las necesidades, el plan de negocios claro. de cada uh-huh. empresario, de cada uh-huh. emprendedor, uh-huh. para poder ir de la mano conjuntos en el crecimiento. Sí. Conocer muy bien sus, sí. sus proyectos para poder asesorarlo uh-huh. y acompañarlo en el crecimiento. Eso es financiamiento, esto es inclusión. Entonces, de repente pareciera ser que es caro. Nos quedan dos minutos para terminar el programa. Pero sin duda tenemos que ser flexibles. Hoy las empresas libre de consultoría uh-huh. para ayudar uh-huh. a ese segmento de no, pues es muy grande. La economía, sí. O sea, es importantísimo. Uh-huh. Hoy tenemos empresas grandes, tenemos empresas medianas, pero uh-huh. como ya lo había comentado, no debemos ser limitativos en ofrecer servicios para el uh-huh. microempresario. Uh-huh. ¿Por qué? No, porque ahí también se ofrece empleo. Claro, hay necesidad de desarrollo. Uh-huh. Y en México, pues la participación del microempresario es vasta económicamente. ¿No? Uh-huh. Entonces, la estadística creo que México hoy necesita reforzar la asesoría, la consultoría en el microempresario uh-huh. para que también el gobierno haga lo suyo. Claro. Sí, entonces sí. Yo creo que si no empiezas tú, pues el gobierno no lo va a hacer. Entonces claro. tenemos que empezar, ¿no? Ofrecer claro. soluciones, uh-huh. servicios que te puedan comprar, que sean necesarios. Sí. Así es. ¿Tú ofrecerías un programa en ese sentido? O sea, ¿para el microempresario? Totalmente. Okay, o totalmente. Sea, estás podemos puesto para decir un esquema de servicios para los microempresarios. Específicamente, sí, y con esa visión en un momento dado de que sea para favorecer. Ese es uno de los aspectos que nosotros queremos tocar enfáticamente. Sabemos de la insuficiencia financiera. No, si no hay lana, pues no tenemos de qué hablar. Bueno, o sea, así decía un amigo, ¿no? Hay que ser flexibles. ¿Verdad? Hay que ser pero entonces, si cuando hay que menos hacer un punto de lanza para poder hacer unas propuestas, ¿no, señores? Entonces, mi estimado amigo, pues te agradecemos mucho. Gracias por la invitación. Y entonces estaremos, pues, aquí en comunicación con Process Value y el licenciado Osvaldo Rosas. Muchas gracias.